Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomanBerV2 y vamos con un vídeo que seguramente sea uno de los más esperados, ¿vale? Por todos. Tutorial de faltas, capítulo 3, el efecto del diablo, ¿vale? Es un vídeo que, bueno, es el vídeo más importante de mi canal, sin duda. Todo ello gracias a Mortal Chris, que me enseñó en su día. Y bueno, aunque hay algunas pequeñas variaciones para este FIFA 14, vamos a aprender cómo hacerlo. Bueno, y yo voy a seguir en mi línea, ¿vale? Paso de la gente que me dice que vaya más al grano. A mí me gusta hacer las cosas bien, explicar para todo el mundo, no para los que ya saben, sino para los que no saben precisamente. Y para ello vamos a ir a jugar, vamos a ir aquí donde pone más, vamos a ir al campo de entrenamiento y vamos a pulsar el botón back, ¿vale? De esta forma nos saldrá este menú y nosotros lo que vamos a hacer va a ser entrenar una jugada ensayada, ¿vale? Simplemente vamos a poner aquí faltas, 11 atacantes, 11 defensores, para poder tirar la falta desde el punto que nosotros queramos. Vamos a escoger el lado de un lado derecho, ¿vale? Que esté cerca de la frontal del área, siempre, por supuesto. No importa que esté un poco más esquinado, pero bueno. Y bueno, en la versión anterior, en FIFA 13, ¿vale? Daba un poquito más igual el pie o la posición en la que fuera a lanzar el lanzador. En este sí que hay que ser un poquito más selecto, ¿vale? Y utilizar un jugador diestro, ¿vale? Un jugador diestro inicial, ¿vale? Vamos a tener que utilizar un jugador diestro precisamente para que el que tire se sitúe en el lado derecho y le pegue al pie, le pegue con el pie hacia con la izquierda, metiéndole rosca hacia la derecha por el interior de la barrera, ¿vale? Con ese efecto. Ese efecto endiablado, que era en primera instancia lo que en realidad yo quería expresar, pero bueno, el vídeo se hizo famoso y fue cogiendo ese nombre, ¿no? El efecto del diablo, así es que lo vamos a dejar así. Y habéis visto que yo estoy cogiendo a Villa, lo que hago es coger al segundo lanzador y apuntar más o menos al pie derecho del portero, ¿vale? Con el joystick echado hacia la derecha, con el LT o L2 pulsado. Y cargando la barra de potencia, que bueno, todo esto lo voy a explicar todo luego bien, ¿vale? O sea, con el mandito y tal, para que no haya ninguna duda, ¿vale? Desde el lado izquierdo, como podéis observar, fallamos ese lanzamiento por utilizar un jugador con el pie derecho. Así es que vamos a cambiar y vamos a poner un jugador zurdo, como puede ser Felipe Luis, ¿vale? Él no lanzará la falta, la tirará a su compañero, que le va a dar con la derecha. Ya veis cómo apuntamos al pie, más o menos, es orientativo, ¿vale? Depende de la distancia, depende del ángulo, depende de un montón de cosas. Pues tendréis que un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Y por ese poquito más o ese poquito menos podéis marcar o podéis fallar. Y luego la barra de potencia, que bueno, ya estáis viendo, ¿no? Tienes que cambiar a un jugador zurdo, muy importante, porque si lanzáis con el primer lanzador diestro, os va a resultar bastante más complicado. Y bueno, y sobre la potencia también es orientativo, pero siempre que sea superior a 2 barras, ¿vale? De potencia, entre 2 y 3 y media, ¿vale? Dependiendo de cuánta barra carguéis, el balón se elevará más o menos, ¿vale? Y dependiendo con qué lanzador lancéis, también el balón se os podrá llegar a ir fuera si le dais mucha potencia, ¿vale? Al disparo. Pero ya estáis viendo que los tiros entran, o sea, el tiro sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que con algunas pequeñas variaciones que vamos a mostrar, por supuesto, y vamos a explicar, bueno, pues cómo se hacía antes de una manera y ahora, bueno, ya estáis viendo que estoy poniendo también desde otras posiciones, pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que aquí habría que cambiar y poner a Felipe Luis, ¿vale? Porque simplemente porque es zurdo, ¿vale? No afectaría en otra cosa, porque él ni siquiera es el que va a lanzar. Y si tiramos desde el lado derecho, tendremos que utilizar el primer jugador tendrá que ser diestro, ¿vale? Para que el otro se sitúe, se coloque bien. Bueno, antes de nada y muy brevemente, quería decir que los streamings ahora mismo, cuando juego en directo, en vez de en YouTube, los estoy haciendo en Twitch. Tenéis el link en la descripción, podéis seguirme. También deciros que podéis, en la descripción también hay un link para que os bajéis la aplicación de Android para el móvil del canal. Que podéis seguirme en Twitter, por supuesto, que lo dejo ahí. También podéis seguirme a través de Facebook. Y bueno, pues yo intentaré contestar a todas las dudas, preguntas que tengáis, si me sé la respuesta, lógicamente. Y por supuesto, pues que no os olvidéis de dar like, que siempre ayuda muchísimo al canal.
Bueno, y dicho esto, vamos a empezar desde el lado izquierdo y pasito a pasito, ¿vale? Vamos a aprender primero a cambiar el lanzador porque tenemos a David Villa, que es diestro, y lo que tenemos que hacer es poner a un jugador zurdo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues pulsamos RT o R2, ¿vale? Y lo mantenemos pulsado. Y entonces, mientras lo mantenemos pulsado, nos aparecerá esta lista y con el joystick izquierdo podremos bajar y simplemente pulsando A. Vamos a escoger a Felipe Luis, que es zurdo, como podéis ver, donde pone pie, D para los diestros y para los zurdos, que quiere decir I de izquierda, vamos. Y si lo tenéis en inglés, pues será R para los diestros y L para los zurdos, ¿vale? Así es que dicho esto, y una vez de que hemos escogido a Felipe Luis, vamos a pedir que venga un segundo lanzador, ¿vale? Para pedir al segundo lanzador, como habéis visto, vamos a pulsar LT o L2, ¿vale? Para que ese sea el que vaya a lanzar la falta. Vamos a hacer eso, que ese sea el que lance la falta. Lógicamente vamos a hacer un cambio de orientación con el joystick, ¿vale? Vamos a apuntar, ¿vale? Fijaros como más o menos, ¿vale? Más o menos. Vamos a apuntar a ese pie, ¿vale? Al pie, en este caso, al pie izquierdo, ¿vale? Si es desde el otro lado, pues será al pie derecho. Para que ese jugador que subrayo ahí en amarillo haga ese efecto, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir ese efecto? Bueno, pues vamos a empezar simultáneamente, ¿vale? O sea, simultáneamente quiere decir los dos a la vez. Vamos a pulsar LB y LT o L1 y L2, ¿vale? Los dos a la vez y los vamos a mantener pulsados. Sin soltar ninguno de los dos gatillos, a la vez que pulsamos el botón de disparo, vamos a echar el joystick izquierdo hacia la izquierda, ¿vale? Sí, vamos a mantenerlo en esa posición. Pero antes de que el jugador llegue a tocar el balón, vamos a hacer esa media vueltita hacia abajo, situando el joystick izquierdo hacia abajo, ¿vale? O sea, de tal forma que empezamos, mantenemos el botón de disparo pulsado con el joystick hacia la izquierda y soltamos el botón de disparo y vamos haciendo media vueltita, bueno, un cuarto de vuelta hasta situar el joystick en posición hacia abajo, ¿vale? Y lo mantenemos así, hacia abajo, ¿vale? Esto antes de que llegue a tocar el balón el jugador, ¿vale? No sé si me explico con claridad, pero bueno, ya veis el efecto que coge el balón y el portero normalmente, aunque sí que es cierto que la mayoría de las veces llega a tocar el balón una de dos, o entra en la portería o se convierte en un rechace muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Sobre todo para porteros creados en el modo club, pues esto suele ser muy efectivo, ¿vale? Desde el lado derecho, bueno, pues exactamente lo mismo, lo que pasa es que no hace falta andar escogiendo otro jugador, ¿vale? Nos sirve con Villa. Pulsamos LT o L2 para que nos aparezca ese segundo lanzador en el lado derecho para que lance con el pie izquierdo y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Simultáneamente mantenemos en toda la operación, ¿vale? Mantenemos pulsado LB y LT o L1 y L2, los dos a la vez, y echamos el joystick en este caso hacia la derecha, ¿vale? El joystick izquierdo hacia la derecha y lo mantenemos en esa posición, hacia la derecha. Disparamos, ahora hablaré sobre cuánto hay que disparar, ¿vale? Y os pondré un ejemplo gráfico. Disparamos con el joystick hacia la derecha y en ese momento es cuando soltamos el botón de disparo, por supuesto, y antes de que llegue a tocar el balón, vamos a echar despacito el joystick hacia abajo, ¿vale? Antes de que llegue a golpear el balón, echamos el joystick izquierdo hacia abajo, haciendo ese cuarto de vuelta del que hablábamos antes, ¿vale? Y de esta forma, pues el balón cogerá el efecto que hemos visto antes, pero contrario, ¿vale? Y de esta forma, así podremos hacer este famoso efecto del diablo. Bueno, sobre la potencia, como ya he dicho antes, va a oscilar entre dos rayas y tres rayas y media, ¿vale? Y dependiendo de eso, pues se elevará más el balón, tendrá más fuerza o se os podrá ir fuera. Bueno, yo os he marcado este mínimo, ¿vale? Dos rayas. Y os pongo aquí otra flechita hasta donde sería el máximo, porque si le dais más de eso, lógicamente se os escaparía fuera el balón, ¿vale? Eso en el caso de Villa. Y os dejo esta otra captura. En el caso de Felipe Luis, ya veis que prácticamente le he metido lo mismo, ¿vale? Exactamente la misma potencia. Yo marcaría el mínimo ahí y el máximo aquí, ¿vale? Esta sería la potencia, digamos, ideal, ¿vale? Para hacer este tipo de faltas.
Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya servido o que os sirva, ¿vale? Y que ganéis muchos partidos gracias a este efecto del diablo. No os olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario, muy importante, favoritos, compartir el vídeo, bueno, y también quizás os interese, si no los habéis visto todavía, os lo aconsejo, tutorial de faltas por encima de la barrera y tutorial de faltas con rosca o con efecto, ¿vale? Que son, bueno, pues las distintas formas que hay de tirar faltas, ¿vale? Iré haciendo más tutoriales de faltas también y de otro tipo de cosas, ¿vale? Así es que si no estáis suscritos, pues os aconsejo que lo hagáis para estar enterados de todas las cosas, todos los truquitos, todas las historias que tiene este FIFA 14, ¿vale? Nada más, chavales, un saludito y adiós, adiós. Para todos vosotros. Yeah. 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 A ver quién lo hace así, José Pita. A ver. Vengo a superar al que por encima esté. Afronto la rivalidad, jamás me verás perder. Pues el caer no es lo mío, asimílalo. Maniobra radical, mi rap lleva la firma del legítimo. Así lo hago, así lo vivo y aquí sigo. Siendo el de antes, con mucho más estilo. Definible me define, insoportable en el micro. Soy un vivo y doy rap agresivo. Si te crees un dios, yo soy el anticristo. Si te ves como el mejor, soy yo el que la ilusión te quito. Si te ves en lo más alto, debajo del podio, soy poeta del asfalto, te hará morder el polvo. Prepárense, vamos a la ofensiva, con rimas de caché dispuestos a gastar saliva y sin huida, la competición está servida. Ginamar 2006, la meca del flow de por vida. No te compares y no lo intentes, adversario. Soy mejor que tú, aunque pienses lo contrario. Y me la suda lo que digan, yo sé lo que hablo, eres patético, aunque estés manejando el cotarro. Te crees bueno, yo soy excelente. Tú vas a favor, yo voy contra corriente. Te crees superior, yo soy insuperable. Te crees un campeón, soy yo el que vino a derrotarte. Sin obstáculos está el camino despejado. Traigo el hábito y un hip hop super dotado, claro y antipático. Soy un chulo con descaro, me preparo para mostraros que sois todos derrotados. Cuidado, asumo el mando y presumo del hardcore que te está humillando. Es un honor demostrarlo, si no estás atento, que ya llegó el portento. El hijo de puta que te deja sin aliento. Te crees bueno, yo soy excelente. Tú vas a favor, yo voy contra corriente. Te crees superior, yo soy insuperable. Te crees un campeón, soy yo el que vine a derrotarte. Te crees bueno, yo soy excelente. Tú vas a favor, yo voy contra corriente. Te crees superior, yo soy insuperable. Te crees un campeón, soy yo el que vine a derrotarte.